Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de This World of Mine. Creo que no estáis viendo nada, pero ya deberíais. A ver que me pongo cómodo. Vale, quería haber empezado a las 9, ¿vale? Son las 10 y media. Quería empezar a las 9. Llevo hora y media. Llevo puta hora y media intentando arreglar la webcam, que ha dejado de funcionar. No sé muy bien por qué. Así que no tenemos webcam. No tenemos webcam, no tengo sustituto. Me dijo Mind de poner la antigua GoPro, pero sinceramente, mira, para volver a la mierda que era la... entre comillas, GoPro. La GoPro prefiero no poner nada. Ay, así que... no sé qué hacer. Porque por un lado es o seguir sin webcam, porque este mes la verdad me viene un poco mal, porque entre las vacaciones y demás, he tenido bastantes gastos y meterme en la webcam es un problemilla. Renegando de tus ONGs está totalmente mal, totalmente. Soy una desgracia. Me mezclo peor. Vale, espera un momentito. Voy a preparar aquí esto y esto. Porque hoy voy a poner musiquita. A ver qué ponemos musiquita de fondo. Pi, 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 pirupi. Ay, no, coño. Espera. Cierto, no puedo poner música para este juego. Fuck, para los resubidos en YouTube que me la lían fijo. Vamos a continuar. Oye, ¿mi cámara? Pero si rompes la apagas. Podemos probar con tu cámara, a ver qué tal. Problema, no tenemos soporte para tu cámara, Mine. Y mi trípode, si ponemos tu cámara sobre mi trípode, revienta. Hostia, qué alegría, que no tengo agua, tengo té. Me acaba de dar la noche esto. A ver, espera un momentito, ¿eh? Ya que no tengo cámara, me voy a centrar en la vida. A ver. Altas posibilidades de que el brazo del micro no está adecuado a la posición de hoy y se levante en un momento y me parta la cara. Altas posibilidades. Si escucháis un grito ya sabéis qué es. Vale, una noche tranquila. Marco ha estado buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes. Marco ha estado buscando suministros y ha traído unas... Vale. Vale, muy bien. Marco, vayas a dormir. Con mucha hambre, herido, cansado. Con enfermo, herido... Joder. Vente a cocinar, desgraciado. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, que no me he traído componentes! ¡Ay! ¿Puedo hacer algo? No, porque no me he traído componentes, ¿verdad? Vale. ¿Qué está haciendo esta persona? Vale, puedo hacerme armas o una ganzúa. Igual me hago otro cuchillito. Que haya dos cuchillos en la base, ¿vale? Así si te dejo a dos vigilando, están los dos armados. Te pongas a fabricar esto. Vale, creo que te voy a poner a fabricar agua. Me parece a mí. Me huele a mí que te vas a poner a fabricar agua. Ella, en total, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Cada día me streameas más tarde. Soy aleatorio. ¿Sabes? Soy como el aire. Y porque tenemos vecinos, que si no los días que no graba empieza a las 2 de la mañana. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Normalmente si no streameo es porque se me ha hecho tarde. Y cuando digo tarde es que son 12 de la noche o más, ¿vale? Anda, come ahí. Cosas para cambiar, puf. Vamos a poner este tío a tope. ¿Eh?
Vale. Estoy quedando sin mierda, ¿eh? Y esto ya no me queda nada. Y esto no me queda agua. ¡Ay! Vale, voy a construir dos fuegos, que dos fuegos siempre están bien. Tú estás con el agua. Estoy fabricando agua, ¿verdad? No me vayas a dormir. ¡No, coño! Soy una desgracia que no me entero de nada. Tú, ahí. Bien, tú aquí a comerciar. Comercia ahí. Ah, nuestras cosas, ¿qué quieres? Uf, si yo te contara. ¿Qué tenemos para comerciar? Tenemos que ponernos a fabricar alcohol como desgraciados para venderle a este señor, ¿eh? Es que claro, no quiero nada, no quiero deshacerme de nada. ¿Tienes algo así que digas, oh Dios mío? Tiene comida. Y agua limpia. Pero claro, le tendría que dar movidas. Y no me apetece darle nada más, no tenemos nada de valor para darle. Estos materiales, otro equipo, objetos básicos. Nada, nada, nada. Abures. Vale. Este sí tiene que ir a comer, porque si no se me va a morir. Pero tengo que hacer comida, ¿verdad? Pero necesito agua. Vete a comer latas. Vamos a ir alternando. Tú ya has cocinado todo lo que podías, vete a dormir. Vamos a quitarle la merced. Este sí no va a poder oír. El problema es que este sí no va a poder oír y los otros están jodidísimos. Y necesito materiales de fabricación. Va bastante lento. No entiendo por qué me dijeron que me hiciera dos de agua. ¿Dónde te quitas? Joder. Vale, ya no tiene nada. Vamos a mandarlo a sentar aquí. Recuperándose, vale. Pero ¿cuánto tarda en recuperarse? A ver si termina de hacerse agua y mandamos a este señor a recuperarse. Buah. Vale, pues no sé si va a estar a tope, ¿eh? Ah, cansado. Mira, si lo dejamos todo, casi todo el día igual. Vale, tenemos agua, creo. Creo que deberíamos tener agua. Espera un momentito. Vale, liberar recursos. Como al final no voy a poner música, voy a cerrar esto. Tengo aquí el navegador abierto. Tico, ti, tico, ti, tico, ti. Perfecto. Continuar. Día 7 ya les estoy pasando putas, ¿eh? Vale, fabrícame esto. ¿Cuántos puedo fabricar? Oh, solo tengo uno. Vale, al menos nadie más tiene hambre. Solo tiene hambre el señor Marco. Y Marco se recupera fácil, venga. Tú a comer. Tú a dormir. Señor, si lo doy aquí, ¿qué es? Lo he hecho y que se vaya para su casa, ¿no? Es que me da miedo que me dé la opción de echarle. ¿Por qué le puedo echar? O sea, si lo tengo aquí mucho tiempo, va a traer gente. Puede atraer gente. Vaya, tío, que no quiero nada más, coño, que te pires. Vale. Vale, ¿quién dejamos?
Es que este tío lleva, corre rápido y lleva herido desde empezar. Pero bueno, es herido leve. Algo enfermo, este es... Uf, lo de algo enfermo sí que me preocupa más. Estas medicinas no entiendo qué diferencia entre esta y esta, la verdad. Vaya, nada. Voy a ver si no me da tiempo a descansar ni de coña. Y todo aquí a descansar. Vale. Cansado, herido, leve, algo enfermo. Vale. Mira, a ti ponte a dormir, tú ponte a vigilar. Y tú lo siento, pero vas a tener que ir a rebuscar. Vas a acabar, aunque va a acabar muy cansado. A ver, este está solo herido, leve. Pero puede. Ah, pero. Tiene menos cosas. Nuevo. Tenemos varios nuevos, a ver. Avanzada militar. Uf, ya peligro. Los que se disparan entre sí por el día suelen comerciar por la noche. Estos soldados tienen muchos productos con los que quieren comerciar, especialmente alcohol y cigarros. Pero ten cuidado, nunca se sabe qué se puede esperar de ellos, ¿vale? Hospital en la ciudad, se aconseja prudencia. Ha sufrido bombardeos varias veces, un incendio y otros tantos asaltos, y aún así sigue funcionando. Una parte del hospital sigue admitiendo pacientes y les salvan la vida. Sobre todo gracias al doctor Jamie Hoff, un cirujano reconocido. Que para no merecer firme, tiene a los otros bajo control. Eso puede estar guay, ¿eh? Se aconseja prudencia, ¿vale? Pues un intercambio, un montón de piezas grandes, un montón de comida. Esto está bien, ¿eh? Hotel. Antes este pequeño pero lujoso hotel pertenecía a la agencia de viajes Pogoren. Los dueños huyeron de la ciudad justo antes del cerco, junto con los periodistas extranjeros que se hospedaban en él. Alguien se mudó hace poco y difundió la noticia de que está dispuesto a comerciar. Bien, necesitamos alcohol, ¿eh? Para comerciar. Iglesia Santa María. Se aconseja prudencia, un montón de piezas, vale. Iglesia Santa María es conocida por su caritativo sacerdote Oleg. Aunque hace poco que la iglesia ha quedado destrozada y no se conoce el destino de Oleg. Habrá montones de escombros. Una pala resultaría útil. Dicen que hay un grupo de hombres armados ocupando la sacristía. Sí, podría resultar peligroso. Vale, en el supermercado nos quedaban cosas, creo recordar. Espera un momentito. Vale, vamos a seguir. Es que este señor va a tener que dormir toda la noche. Y no sabe cuánta comida puede quedar. Sí, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado a ver qué pasa. Y malo será. Voy a llevarme una palanca. Una palanca, por favor. Y el cuchillo vamos a tener que dejar. Este juego es que la leí muchísimo el primer día por no saber jugar. A ver. Hay que hidratarse, señores. Continuar. Vale, parece que hoy no hay nadie. Bueno, voy a mirar por si acaso, pero bueno, no me ha dicho nada. Tenemos bastantes piezas hoy para construir, ¿eh? Porque si queremos ser autosuficientes no nos queda otra. Pero es que el problema es el equilibrio entre buscar cosas para ser autosuficientes y buscar comida. Vale, tenemos bastantes cosas. Casco dañado. Está dañado para usarlo, pero después de unos arreglos podría salvarle la cabeza a alguien. ¡Oh! Vale, está bien. No, cógelo, loco. Vale, tenemos cosas para comerciar ahora. Ahora sí que tenemos cosas para comerciar, eso está bien. El problema es que creo que me lleve toda la comida que había. Es lo que me molesta.
Puedo llevarme esto. Vale, pólvora y piezas eléctricas. De momento sé que no las necesito. Hey, Vince, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Piezas necesito un montón. Casquillos puedo llevar más. El muñeco no vale demasiado. Casi prefiero llevar pólvora, la verdad, ¿eh? Desca el muñeco. ¿Y aquí qué hay? Piezas eléctricas, ¿verdad? Sí. Pero pólvora puedo llevar. Equilibrio. Madera necesito. Medicinas siempre van bien. Cigarro de liar de calidad. O cigarro. Le voy a dejar el cigarro normal. A ver si encontramos más cosas. Creo que ya no queda, creo que ya no quedaba nada más que nos interesase. ¿Y la cam? Pues la cam ha dejado de funcionar, ¿ves? No sé por qué. Quería empezar a streamear a las 9 y me tiré hora y media chanfullando ahí a ver si conseguía arreglarla. Y no, no ha habido manera. Y no tengo ni idea de por qué ha fallado. Y la verdad es que es una putada. Así que por eso no tenemos cam. Ah, venga. Para medicamentos, puede estar bien. Vale, vamos a buscar a ver si encontramos comida, porque no tenemos comida. Lo bueno es que hemos comido, hemos llenado el estómago de todos ayer. Así que dentro de cabe, podemos pasar un día sin comer, ¿vale? O sea, eso no puedes, eso no tiene que ser problema. ¿Sí? Sí, pues me pasaré para echarle un vistazo a ver cómo te está quedando. Imbécil. Vamos a abrir esto. Esto me viene bien y las piezas de armas también. No, es que llevo muy poco de esto, ¿eh? Vale, ¿qué tiro? Munición de momento no me vale para nada. Eso es una realidad. Pero son bastantes. Esto no puedo llevar más. Pieza de armas. Tengo aquí otra. Otro cuchillo me convendría hacer, eso es verdad. Creo que me voy a llevar esto. Y un casco de momento solo. Vale, si voy aquí arriba, ¿qué hay? Cambio del logo y todo. ¿Sí? Hostia, pues no me he enterado. Lo he dicho, luego le echaré un vistazo y ya te diré qué tal. Que por cierto, ¿has visto mi nuevo icono? Un poco se ha hablado del nuevo icono, de que ya no tenemos una carpa. Ahí. Renegando de nuestras raíces. Puedo saltar por aquí. Es que no hay nada. ¿Puedo saltar hasta acá? Oh, sí. Vale. Vámonos a irnos ya, porque no. Nos estamos cansando y total no podemos llevar nada más. No ha sido un buen día. No he recordado que hubiese tan pocas piezas. 5 piezas es muy poquito. Está de puta madre, pero la carpa era la polla. Ya, pero ¿sabes qué problema tenía la carpa? Que la carpa tenía. El diseño tenía bastante copyright, a ver. Era un pintado, ¿vale? Era un pintado. Era un pintado, pero claro. Nintendo y sus Pokémones. ¿Qué? Disculpad, un dibujo. Era un pixel art de Mine. Pero es que Magic, ¿sabes? Magic Art tiene bastante copyright.
Vale, ¿cómo estáis, Peñita? No os veo muy, muy on fire, ¿eh? Ha dormido mal, con hambre, algo enfermo, herido leo. Mira, vete a dormir de una vez y deja... Dejar de dar coñazo. Uf, es muy cansado, me cago en la leche. Vale, vamos a ver. Comida no tenemos nada. Así que voy directamente aquí. ¿Pero cuánto tarda en recuperarse, por favor? Por eso a mí el mío también, ¿ves? Es que vamos ahora encima que están poniendo últimamente bastante tontitos. Pff, mira, es que 30 de madera. 30 de madera. 30 de madera y 30 peces. Tengo 7. Y necesito hacerme esto, tío. Puf. A ver, podemos mirar lo de comerciar. Ponernos a generar alcohol como unos desgraciados. A mí queda aguardiente. Pero necesito 14 piezas. Creo que vamos a intentar hacer alambique. Y con alambique vamos a intentar. Con alambique vamos a intentar eso. Podemos intentar tapiar algo, pero no sé yo. Gastamos muchas piezas y tenemos piezas. Es que estamos muy jodidos. A ver. Este señor tiene que dormir. Y tú eres el menos jodido. Estoy sangrando, pero poco, la madre que te parió. Sigo sin saber qué diferencia hay de estas medicinas y las otras. A ver. Nuestras cosas. Tiene un sabor terrible, pero pueden salvarte la vida si enfermas. Y estas, medicamentos sencillos con base de hierbas. Unas veces son de ayuda, otras no. Algo es algo. Pero espera, a ver si enfermas. Si quitamos la enfermedad de este tío, al menos, cómete unas putas pastillas. Y Marco, vete a dormir. ¡Hey, Gers! Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, calquera. Nos pillas aquí bastante, bastante fastidiados. Porque quiero hacerme autosuficiente, ¿vale? Quiero empezar a generar alcohol para poder comerciar. Y sobre todo quiero ponerme a cultivar y hacer trampas, ¿vale? Las trampas son para ratas, que es fuente de comida. Y quiero cultivar, pero el problema, necesito un montón de materiales. Y la expedición que hemos ido, la verdad es que ha sido bastante terrible. A ver, trampa para ratas, ¿dónde está? Trampa para ratas. Puf. Es que necesitamos 10 piezas, 10 piezas, 30 piezas, 30 de madera, 14 piezas. Lo primero que voy a intentar es el alambique, porque el alambique se puede hacer fácil. Igual también tenía que mirar hacerme otro de agua. Es que necesito hacerme otro de agua también. Una desgracia todo. Me encanta este juego. Pues a mí me está poniendo muy nervioso. Es muy intenso este juego de Gers. Hazte un alambique y sacas una ramera de gel hidroalcohólico de puta madre. Sí, sí. Yo creo que es el negocio, ¿sabes? Creo que va a ser el negocio aquí y ala. Ya voy a acabar el día y se acabó. Cómo no lo va a correr bien, bien el juego, pero si esto no pide nada, Gers. Ah, mira. Tú intenta dormir, chico. Tú ponte a vigilar. Y usted váyase a rebuscar. Necesitamos comida y piezas. Y no tenemos nada con lo que comerciar. El chalet en ruinas. Sabemos que en el colegio nos quedaban bastantes cosas, pero hay gente en el colegio. Buah, pero aquí hay una familia, ¿no? Dicen que sigue habiendo gente allí que sobrevive contra todo pronóstico. Deben tener suministros almacenados con comida en lata. Uf.
intentamos robar a los militares. Posible intercambio. Hay que jugársela, ¿eh? Uf, espalanca. Quizás a no ganzúa. Ah, no me he fabricado ninguna ganzúa porque soy imbécil. Palanca no creo que necesite porque hace bastante ruido, pero vamos a intentarlo. Espera un momentito, ¿vale? Vamos a ver. Base militar. ¡Puf! Cuidado, la zona está restringida. Más te vale tener buena mercancía para comerciar. Vale. Vamos cogiendo poquito a poco. Te hago así, ¿qué pasa? Pero te puedo... ¿Qué quieres? Tiene objetos básicos. Este tiene armas, ¿eh? Rifle de asalto, pistola, agua... Uf, la verdad es que tiene bastantes cosas. No, no quieres nada por munición. No, no le mola el tema, ¿eh? ¿Y por esto? Mira, no me interesa. ¿No me puedo meter en la base militar? Duda seria. No, la puerta es segura. ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Ya lo pillo! Ya sé lo que tengo que hacer, creo. Creo que tengo que esperar a que se meta este tío dentro. Y subir para arriba, quizás. Para arriba, ¿qué pasa? Aquí hay una persona, ¿eh? Uf, es que en ningún sitio, puto sitio para esconderme, ¿eh? Y este me mira fijo. Madre mía de mi corazón. Imaginas que este da la vuelta ahora. Es que lo único que se me ocurre es a cuchillo y sneaky peeky avanzando. Suponiendo eso, que con cuchillo mates de uno. Es lo único que se me ocurre. Es que si cojo aquí, ¿vale? Esto que estés viendo, si cojo aquí, esto genera ruido. Si genero ruido, fijo que se gira el pavo este. Que me han visto. Madre mía.
Creo que ya no puedo volver nunca más aquí, ¿eh? Ese tiene pipa o tiene algo. Por aquí la primera página de una carta. Madre, me ha dicho que estás madre, me ha dicho que estás pensando en unirte al ejército. Voy a contarte una historia. La semana pasada capturamos a una rebelde, una francotiradora. Los chicos me dijeron que había matado a un niño, así que querían divertirse con ella. La ataron a un árbol y la llenaron de explosivos. La mecha era lo bastante larga para que tuviera tiempo de reconsiderar su vida. La segunda página de una carta. Tardó unos 10 minutos en explotar. ¿Sabes qué es lo peor? No las entrañas y la sangre, su mirada. Te tengo su cara grabada en el cerebro y no creo que vaya a desaparecer jamás. ¿Quieres buscar aventura en el ejército, verdad? Yo no he encontrado ningún hermano, solo muerte y suicidio. Duras declaraciones. Este tío me ha visto. Uy, qué troleada, cómo me engañó. Aquí hay unas escaleras ahí, no me había dado ni cuenta. Me encanta el escondite perfecto. Soy una sombra, loco. Uf, tenía que haber unidad armada aquí. Es que sin un cuchillo a ver cómo va. Es que estoy avanzando por avanzar. Uf, que se va a acabar el tiempo. ¡Guau! Wow, que se va a acabar el tiempo. Que se va a hacer de día. Muerto. Han matado a Marco mientras buscaba suministros. ¡Au! ¡Ta! Triste y cansado. Está la cosa complicada. No voy a engañaros. Está la cosa bastante jodida. Está bastante jodida la cosa. Oh, mira, al menos no está enfermo este señor ya. Con hambre, herido leve y triste. Pues mira, lo siento. Te toca vigilar y tú a rebuscar. Vale, la maza militar no es una cualidad. Oh, burdel. Burdel y almacén. Casa medio separada. A ver, una mitad está en ruinas, pero en la otra sigue viviendo gente. No parecen ser hostiles y tienen muchas cosas para comerciar, incluso comida y medicamentos. Acuérdate de traer algo para comerciar si vamos a visitarlos. Almacén. Esto antes era un almacén de una gran tienda. Ahora es el escondite de un grupo de matones armados. Puede que encontremos cosas útiles si conseguimos entrar sin que nos vean, pero es peligroso. Burdel, si quieres echar un polvo por un bote de carne, este es tu sitio. Las maderas
harán cosas muy pervertidas para poder dar de comer a sus hijos. Es un edificio grande y muy vigilado por unos matones locales. Tienen muchos productos y están dispuestos a comerciar. Pues muy bien. Burdel, almacén, todo es peligro, tío, todo es peligro. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Dicen que hay un grupo de hombres armados ocupando la sacristía. Ir allí puede resultar peligroso. No sé qué hacer, ¿eh? F por Marco, chavales. F por Marco. Edificio pequeño. Este ya lo hemos hecho, ¿verdad? Es una pareja de ancianos. Creo que nos vamos a tener que ir al colegio, ¿eh? ¿Dónde está el colegio? Colegio, 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 escuela. Y perdemos lo que llevaba el otro. Es que me voy a tener que llevar el cuchillo. Vamos a tener que llevar el cuchillo porque sabemos que hay una hay gente aquí. Vale. Vale. Hay algo arriba, ¿eh? Pero yo creo que son ratas, sí, son ratas. Estas son las palas. Esto tenía que haberlo quitado el otro día con la pala, que no teníamos. Vale, si no me equivoco, la persona está por aquí. A ver. Que no sabemos si son hostiles, pero bueno. Nosotros, teniendo en cuenta la situación, todo es hostil, todo nos quiere matar, ¿vale? Ahí están. Vamos a mirar qué hay. Hay una persona dormida y armada, ¿eh? Siento tan miserable. Vale, con calma, ¿eh? Y hay otra persona durmiendo. Creo que son sin techos, ¿eh? Algo había leído. Madre mía, todos con navajas aquí. Vale, parece que son friendly. Ah.
Vale. Vale. Aquí tenemos un montón de cosas, ¿eh? Vale, vendas necesito. Voy a dejar madera. Porque a ver si nos curamos de una vez. Uf, es que medicamentos y demás. Vale. Aquí tenemos que volver, ¿eh? Pero hay gente. Vale, esto es robar. Yo creo que mientras no les robemos no nos van a hacer nada. Es una nota para alguien. He preparado este alijo secreto detrás del frigorífico, como me pediste. He puesto algunas cosas para que veas qué te sirve. Esto lo necesitamos también, ¿eh? Frigorífico, nevera no hemos visto todavía, ¿verdad? Ah, hola. Ah, vale. Pensé que era una persona agresiva. Uy, escondite, ¿eh? Piezas, dame piezas, dame madera. Uf, cigarro de calidad, eso es para traficar. ¿Qué es esto? Para robar. Esto es que es como un tesoro o algo. Vale, pero pues tengo una hoja de sierra que no tengo. Creo que vamos a tener que ponernos en modo ASMR porque Mai se ha venido a dormir, ¿vale? Que estaba cansada y no puedo gritar. Así que toca modo ASMR continuo. ¡Wow! Vámonos. Correr a la salida. Que me acabo de dar cuenta de la hora. Y tenemos un trecho bastante curioso. Vale, nos quedan materiales, tenemos medicinas y tabaco, pero lo más importante y lo que creo que es comida, porque aquí no hemos encontrado apenas comida, es todo de aquí. Buah, que no nos da tiempo. Buah, que llegamos de día, ya verás. Corre por tu madre, corre por tu madre. Quitar eso con palas, por si no damos mucha vuelta. Uf, ok, Pavel ha vuelto, todo va bien. Solo ha muerto Marco, pero lo bueno de Pavel es que es muy rápido corriendo, así que podemos apurar un poquito más que con Marco, aunque lleva menos cosas. Por favor, dime... Vale, no está muerto. Dime que lo han robado. Nos han asaltado. Alguien vino por la noche para quitarnos cosas por la fuerza. Pavel ha estado buscando, ¿vale? Alguien ha intentado robarnos. No parecían muy decididos, así que no han conseguido causar muchos daños. Qué mal que no tuviéramos armas, pero si te... Ay, me llevé la navaja. Pero no he sufrido heridas, pero los tanques no han robado nada. Debemos poner más gente a vigilar. Pero no he sufrido una grave herida. Joder. Deprimido, madre mía. Pues no tengo comida. O es que Condor va a estar jodido, ¿eh? Sin comida vamos a... Esta partida se verá la mierda, ¿no? Ganzúa, cuchillo, es que tampoco puedo hacer nada de sierra. No, no, no. Podríamos intentar mejorarlo, pero es que necesito 30 piezas. No tengo 30 piezas de ningún tipo. Creo que lo jugamos muy mal desde el principio. Yo creo que este juego, como lo juegues mal desde el principio, hagas un movimiento en falso y ya se te jode toda la partida. Vale.
Medicinas, aún no, otro de agua, comida, nada. Trampas. Creo que necesito más comercial que otra cosa. Que voy a hacer esto, Fabricar. Vale. Lo pongo aquí mismo. Estoy sangrando. Bruno, deja de llorar, por favor. Comerciante. Ya, tú tienes para comerciar, pero yo no, señor. Esta vez hemos conseguido ayudarlos, pero no tenemos ninguna oportunidad a largo plazo. Madre mía, vaya ánimos, a ver. Alcohol, necesito agua, que no tengo. Vale. Tenemos que construir eso, así que venga. Para venderte, tío. Te voy a dar esto, te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Te voy a dejar así. Y yo necesito. Esto no me vale nada. ¿Qué más necesitamos? A fabricar un filtro. Dame otro. Tú échale ya. No pasa nada. Vete a comer. Y vete a comer. Estamos muy en la mierda, ¿eh? Hostia, lo que me jodí es el estado de ánimo. Así que confirmamos que hay solo muebles que solo son para mejorar el estado de ánimo. O es que la muerte de Marco me ha jodido. Yo quería tirarme por la ventana y pensé. Pero no sabía que me iba a costar tanto. Venga, vete a dormir, anda. Vale, eso ya está depurándose.
tenemos que fabricar más cosas. Vale, esto igual no. Agua de momento tampoco. Trampas. Poner algún cebo ya, para ver cómo puedo cebo. ¿Dónde puede haber? ¿Dónde puedo poner trampas para ratas? Ratas, ratas. Trampa para ratas. Donde haya comida. Por aquí quizás. No sé si importa poner en un... si importa algo poner en un lado o en otro, la verdad. Vamos a fregar una de estas y vamos a reforzar un poco la defensa. Vamos a reforzar la defensa de la casa, porque la verdad es que sí, estamos teniendo muchos ataques últimamente. Tendría que intentar fabricar otro cuchillo. Bio. Día 10. Tengo que ir comida a toda costa. Debo pensar en una forma de hacerlo. No quiero que me maten como a Marco. Tal vez podría quedarme en el fijo mientras otros buscan suministros. Hostia. Hostia. Que van escribiendo un diario. Hostia, fumador. De ser optimista. A esas personas que había jugado que la guerra nunca llegaría. Joder. Oh, Marco. Hay que asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. Joder. Vale. Ponemos una trampa. Abrimos esta puerta. Y nos vamos. Y deberíamos fabricarnos también un cuchillo, me parece a mí. Para que todos tengamos armas. Vale. Puedo construir armas, mierda, me faltan piezas. Voy a necesitar una ganzúa. Fijo. Y en cuenta que cabe el agua, vamos a fabricar alcohol. No podemos hablar. A ver qué pasa. Se ponen a hablar. Le va a dar ánimos porque está tristón, triste hablando. ¿O te imaginas que hostia, la depresión le puede hacer que le joda? Ir a rebuscar sí o sí.
Y vamos. Y aquí no vale de nada. Hostia, espera, que hay sitios que ya no podemos ir, ¿eh? ¿Por la guerra? Hostia, vale. Podemos ir al hotel y a ver qué sacamos. Vamos a tener que comerciar con... casquillos. Pólvora. Voy a llevar todo lo que no podamos usar. Ahora estos medicamentos pueden ser útil. Llévate una ganzúa, una palanca, igual es demasiado. Más cosas para comerciar. Montes eléctricos, de momento no necesitamos ninguno. Casco solo tenemos uno, así que me lo voy a dejar. Pistola rota. Hostia, es una pistola rota, eso nos puede venir bien, ¿eh? Y vamos a tirar con esto, ¿eh? Y voy con las hierbas. Porque no nos vale de nada, es que esto no nos vale de nada. Porque no tenemos las cosas para fabricarlas, necesitamos para otro. Ok, rebuscar. Me jode porque eso es material bueno que vamos a tener que necesitar tarde o temprano. El problema es que realmente estamos jodidos ahora, ¿vale? Y necesitamos otros materiales. Ahora voy a beber. Ok, vamos a darle a continuar. Necesitamos comida y materiales. Vale. Vale, este sí que es una jodienda porque tenemos que librarnos de esto. A ver si podemos intercambiar. Porque yo he venido aquí a intercambiar. Hola. Primer piso. Vale. Ok. Mira, todo esto vamos a darle todo. Me vas a dar. Piezas. Vamos, ¿cuánto le podemos sacar? Vale. Me jode bastante la vida, ¿eh? Vale, todo esto es robar. Pues necesitamos alcohol como agua de mayo, macho. Vamos a primero a coger las cosas que son, que no tienen que ser robadas. A ver qué tienen valioso. Ah, pues aún tiene, ¿eh? De hecho, esto es para comerciar. Coger esto para comerciar. Que el cigarro y eso podemos vendérselo ahora de nuevo otra vez. Vale.
Y toma. Me vas a dar. Vale, una menos. Esperemos que las trampas empiecen a funcionar, porque si no vamos a tener problemas. Uf. Vale. Lo tenemos en cross. Vamos a intentar explorar todo lo que nos queda, ¿vale? Vale, tenemos piezas, madera. Un momento, piezas y madera. Piezas, madera, fertilizante, de acuerdo. Más fertilizante. Algunas piezas. Ok. Bastante madera, ok. A saltar. Vale, de momento tenemos bastante material de construcción. Me falta comida, eso sí. Madera un montón arriba. Vale. Hay fertilizante, algo de armas y componentes eléctricos. Este pavo. Componentes y un momento. Vale. Bueno, me piro cagando estoy hasta aquí, ¿eh? Vale, tengo problemas. Ahora puedo volver. ¿Pero por qué me ha atacado? ¿Pero si no estaba robando nada? Vale, bueno, está mucho mejor, solo hay que estar pendiente de él. Con hambre. Esto no ha atrapado nada todavía. Vamos a darle comer a Pavel y vamos a meterla a dormir. Uf. Venga, a dormir, machiño. Vale, herido vendado. Vale, tenemos que ponernos a construir. Y fabricar más agua. De hecho, ya puedo fabricar alcohol, ¿verdad? Porque si no conseguimos plantar las piezas y demás, ¿vale? Si conseguimos empezar a generar alcohol, podemos comprar las cosas con alcohol.
Vale. Amigo. Vale. Voy a tener que construirme otro de agua también, ¿eh? Porque para, necesitamos agua tanto para las comidas como para el alcohol. Muy cansado, madre mía. Deja de llorar, Bruno. Parecen como demasiadas pocas cosas para como para construir. Vean, ¿qué me hace falta? Vale. Esto necesitamos unas pocas más, ¿vale? Pero necesito madera y piezas. Joder, es que esto hay que mejorarlo para cultivar verduras todavía. Cágate, lorito. Vamos a poner a fabricar agua y lo vamos a mandar a dormir porque este señor es un pupas. Madre mía, es que perder la marca nos ha jodido, ¿eh? Porque la temática era estos dos. Además te queda descansar uno y otro y mandar uno de noche, pero claro. Si este tiene que dormir, ¿sabes? Vale, a ver. Herido leve, triste. Con hambre, herido, ¿verdad? Triste, cansado. Te toca descansar, machiño. A rebuscar. Vale, el hotel ya hemos ido. Escuela bombardeada también. Hotel, sabemos que hay bastante material todavía, pero no sé si me van a atacar. Vale, no hay que buscar a llenos que estemos dispuestos a robar. Por aquí no se puede ir. Edificio pequeño. Probablemente tenga suministros como comida y medicamentos, pero no querrán compartirlos. Podemos intentar robarlos o cogerlos por la fuerza. Vamos en el burdel. Prepararse. ¿Qué pueden querer para comerciar? No tenemos nada para comerciar, ¿no? ¿Por qué el alcohol no se ha destilado? Fuck. Tenemos madera. Necesitamos madera para seguir construyendo. Y piezas, es que necesitamos de todo. Y comida urgentemente. Bueno, madera, empezamos bien. Aquí no hay nada, ¿vale? ¿Y abajo qué pasa? Está esto todo como muy abandonado. Es basura mayormente inédita y un bolso moderno, desgarrado como si alguien lo hubiera abierto sin importarle si rompiera la cremallera. Una diminuta foto enmarcada de un joven y un cuaderno de bolsillo. Quien quiera que lo haya tirado aquí no era su dueño.
vamos a mirar ahí arriba. Aún tenemos un sótano más, ¿eh? Sigue sin haber peña, ¿eh? Vale, mira, ya tenemos, ahora sí que tenemos cosas para comerciar. Tenemos hojas de tabaco. Y aquí nada. Es que no tenemos sierra de nada. Yo creo que la sierra no la podemos fabricar hasta que mejoremos. Ah, espera, ¿podemos subir hasta aquí arriba? No, vale. No sabes subir. Necesito comida. Vale, arriba hay gente. Escopeta rota. Pues el aguardiente es que ahora me venía genial venir con el aguardiente. Es que no tengo mucho más, señor. Vale. Vale, me piro. ¿Pero por qué me tengo que pirar? Es que no lo entiendo. No entiendo nada. Más madera. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Munición. Voy a intentar cambiar el tabaco y el otro por munición. Vale. Pólvora. Estos son piezas. Buah, madre mía, me gasté todo en comprarle piezas porque las necesitaba y al final... Ahora es que me sobren, yo es que alucino. Dame esto. Vale. Voy a romper esto ahora que lo pienso. Vale, vamos a comerciar de nuevo. Hola. Vale, te doy. Dos de tabaco, dos de esto, una de esto y una de esto. Me vas a dar. No te da por dos. ¿Y por dos de esto? Tampoco. Pues estoy bastante fastidiado, ¿eh? ¿Con esto te vale? Vale.
¿Cuánto me pedirá para conseguir las dos latas? Vale, madera, necesitamos a dolor. Piezas, puedo coger otras tres. Y las dos de madera o las piezas. Que me he quedado por aquí. ¿Piezas o madera? Yo creo que necesito más madera que piezas ahora mismo. Bueno, vámonos. Pecho, no entiendo nada. ¿Cómo se supone que explore todas estas localizaciones si nada más me persiguen? ¿Que tengo que ponerme a cargarme a gente o no, no lo entiendo? A ver, ahora que ha hecho este. Vale. Así que hemos conseguido ahuyentarlos. Ah, vale, 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 vale. Guay de puta madre. Aguardiente, vale. Tuete con esto. Ponte a cocinar. Porque no puedo hacer dos. Fabrícame uno. Venga, Pavel, por favor, ¿eh? Te ponte a cocinar dos ya. La última vez ahuyentemos a los vale. Pero ya lo cogimos. Estamos a huetal, ok. ¡Tenemos comida! Vale, funciona, de puta madre. Treinta de madera, la madre que me parió. Ok. Ok, vale. Y esto 5 piezas, joder. Madre mía, vale. Estamos bien fastidiados, ¿eh? Voy a poner otro aquí al lado. Tú vete a comer. Por esto. ¿Quién coño es ese? Uf. Qué pereza. Fabrícame dos de estos. A ver. ¿Puedo quedarme con vosotros? Me llamo Marín. Dirigí un taller de reparaciones, pero lo quemaron. No tengo nada a lo que volver. ¿Podría quedarme aquí contigo? Soy mañoso con todo tipo de herramientas. Si tienes algo de chatarra, podría usarla para hacer que este sitio sea más inestable. Dame un segundo. Uf, ¿qué hacemos? Voy a esperar que se me acaba de apagar el chat. Pero tengo aquí el de repuesto. Listo. ¿Será un bandido infiltrado? ¿Qué hacemos?
Vamos a hablar con él. Vamos a ver que hablen estos dos y a ver qué pasa. Estaría bastante bien que pase de deprimido a triste. ¿Qué crees? ¿Que este será un traidor? A traidor. Vamos a hablar con este primero, por favor. Venga. Esto no sé si me va a gustar, ¿eh? ¡Oh, ha subido! Mira, ya no está triste. Bueno, ya no está deprimido, está triste solo. Herido, leve, cansado. Vete a ponerte esto. Vete a cocinar y tú a dormir. No tenemos agua, tío, para cocinar. Vete preparando dos de esto. No creo que sea un infiltrado. ¡Ay! ¿Qué tal, Martita? ¿Cómo estás? Bueno, he hecho fuego además. Eso esperemos, porque si no vamos a estar bastante fastidiados, ¿eh? Es que como dijo eso del bandido, de igual no están probando nuestras defensas. Nos mandan un bandido infiltrado, ¿sabes? Fabricar con fertilizante. Y vamos a fabricar agua. Fabricar. Y usted vaya a dormir ya porque... para no hacer nada. Bueno, a ver si ahora con este señor, ya que hemos pedido a Marcus, podemos mejorar un poquito las cosas, ¿sabes? Ya tenemos los dos de agua, ¿vale? Tenemos, ya podemos generar alcohol, problema, generamos muy poca agua, pero bueno. Esperemos mejorar eso. Ya tenemos una jaula. Pero necesitamos al menos otra jaula. Necesitamos otra jaula, dos, y no sé si decirte si cuatro. Cuatro jaulas para ratas estaría bastante bien. Y claramente no podemos fabricar nada de esto. Vale. Bueno, pues lo voy a mandar a sentarse. ¿O puedo fabricar otro cuchillo? Espera, porque intentaba fabricar otro cuchillo. Voy a fabricar otro cuchillo. Pues si dejo... porque así puedo, puedo salir armado y dejar a alguien armado, o dejar a dos personas armadas vigilando. Pues vete a descansar a la silla que te lo has ganado. Solo 10, vale. Herido leve, cansado. Herido leve, triste, muy cansado. Con hambre, herido leve, triste, cansado. Joder. Pues venga. Quédese a vigilar y a ti te va a tocar rebuscar. Montón de comida, aumentado de medicamentos, grandes cantidades de piezas.
Probemos en un hospital, que no hemos ido hasta ahora. Prepararse, vamos a llevar para esto. Vamos a llevar para comerciar alcohol. Y es lo único que tengo para comerciar, así que no lo necesite. Tienes que poner un sillón en vez de esa silla. Tengo que ponerle muchas cosas a Martita, pero joder, es que estoy muy jodido de materiales y de todo, ¿eh? Pero seguramente intente hacerle una silla o una radio para mejorarle, porque desde que murió Marcos se me pusieron deprimidos, pero bueno, ya pasaron de deprimidos a triste. Pero sí, igual cambiar la silla por eso, y aún porque no ha llegado el invierno, pero bueno. Uf, es que estaba la cosa fastidiada. Se me murió Marco, perdí ahí un montón de loot y aparte fui a un sitio que no conseguí nada. Pero bueno, la palanca no la voy a llevar porque me ocupa un hueco y la palanca hace un montón de ruido. Vale, estas personas con aspecto levemente agresivo. Vale, de momento guay. Materiales voy cogiendo de momento. Robar, no quiero robar nada. Al menos de momento. ¡Buah! La gloria. Me acaba de dar la vida esto. Es difícil gestionar todo a la vez. Bastante difícil. Por eso, encima, si me hubiese visto un tutorial o me hubiese visto algo, ¿vale? O dices, vale, lo voy a gestionar. Pero muchas veces, es que como no me he visto nada, es bastante complicado gestionarte todo y saber, guau, ¿qué necesito para cada cosa, ¿sabes? Vale, es un fragmento de informe de daños tras los bombardeos. Cirugía general, 32 pacientes, 3 muertos, 12 heridos. Neurología, 13 pacientes, 0 muertos, 2 heridos. Pediatría, 34 pacientes. Joder, 32 muertos, 2 heridos. 2 intensivos, 55 pacientes, 9 muertos, 10 heridos. Parece que pediatría se llevó la peor parte. ¡Wow, hostia, claro! Que habíamos escuchado que habían bombardeado el colegio mientras estaban dando clases, coño. Una ganzúa. Y traigo una ganzúa. Vale. Hostia, alcohol puro, eso viene bien. Escopeta rota. No puedo llevar nada, pero vale. Tenemos fermentación que nos sirve para hacer alcohol, casco dañado y escopeta rota. Lo puñetero es que no lo podemos reparar, porque nos venía bastante bien. O sea, tener ya armas de fuego. O el casco para protegernos. What, espera, ¿y este tío? Siento, pero tenemos pacientes en peor estado. O sea, si vengo a comer de frío. Si vengo aquí, me curas de free. O eres un comerciante también. Este es robar. Otra enfermera. Igual dejo esto, ¿eh? Si no consigo otra pieza eléctrica, lo dejo. Porque si consigo otra pieza, igual me monto a la radio, que sube los estados de ánimo. Igual nos enteremos de noticias interesantes. Venga. La comida me la llevo toda. Hostia, este sitio ha estado bien, ¿eh?
Comida. Vale, no me dan nada. Claro, como este señor ya lo vende en casa. Guau, pues si me vendan de gratis. No está nada mal la visita, ¿eh? A ver, robar aquí parece bastante fácil. También te digo que si nos ayudan de gratis me sabe un poco mal robarles. Y robar a los militares nos salió bastante mal. Vale, nos vamos a ir ya, ¿eh? Si te mando a correr. Te mando a correr, ¿qué pasa? Joder, vaya vueltos. Vale, está bien. Llevamos piezas, llevamos comida. Está bien. Ha estado bien. La ruta. Día 13. Uf, día de mala suerte. A ver qué pasa. Tenemos ahí a uno y otro durmiendo. Pero no se encuentra mucho mejor. Solo hay que estar pendiente de él. Ahí, vale. Vale, mira. Con hambre triste, vale. Usted vais a cocinar. Tú me vas a ir a hacer alcohol. Y tú me vas a fabricar cosas. Vale, vamos a usar esto de momento. Me vas a fabricar. Bueno. También te digo, ¿con qué parsimonia van? Vale, puedo construir el sofá. Esto voy a dejar hueco. La radio. Vamos a fabricar la radio. Que nos puede resultar útil. ¿Dónde la puedo guardar? Pues yo que sé, aquí mismo. La radio. Sí, la radio, ¿verdad? Es que la quería meter por aquí, cerca, para tener todo cerca. Pero me parece a mí que para el invierno voy a meter aquí la estufa, para que duerman calenticos. Ah, venga aquí. ¿Sí? Vale. Mira, tú comete esto. Espera, ¿les puedo dar una capuchola de aguardiente? Fuck. Vale, y vete a fabricar. Tú estás fabricando eso. Tú vete a dormir. No, espera, tú vete a comer. A comer y luego a dormir. Vale, viene comerciante.
Dame dos. Vale, sintonizando. Los cigarros y el tabaco se utilizan como moneda en Pogoren. No obstante, empieza a escasear en la ciudad. ¿Qué pasará si se agota totalmente? Los cigarros y tabaco se utilizan como... Vale. Vale, guay. Es el comerciante, sí. No tengo nada realmente para comerciar. Vale, con lo que dice la red entiendo que, que los cigarrillos ahora valen mucha más pasta, ¿no? Problema, no tengo ni un solo cigarrillo. Vale, pues tú vas a dormir. Voy a dormir. Ponte a fabricar agua. Que necesitamos más alcohol. Este de agua lo tenía que haber construido aquí. Me hacía ya aquí este sótano toda la fábrica de alcohol. No lo pensé bien cuando lo hice. Creo que no puedo fabricar nada más. Voy a mirar aquí si puedo fabricar algo. Si no hay nada, me voy a hablar con este señor. Fogones, nada, nada. Tras nada. Espera, voy a cancelarlo de momento. El sofá ya es un poco pijolada, ¿sabes? Yo pongo aquí el sofá junto a la radio. Vale, ¿qué tiene, señor? ¿Tengo alcohol para comerciar? Tengo alcohol para comerciar. ¿Y usted qué tiene que me necesite? Cigarro de liar, pero eso no me vale. Tienes piezas, tienes agua. Tienes vendajes. Que se me han acabado. Hostia, qué poco me dan por el alcohol. Este señor es muy caro. Con eso no vale algo más. Yo te estoy vendiendo alcohol, desgraciado. Esto me interesaría para cuando tuviéramos las plantas, pero es que aún no la tenemos. ¿Comprar algo de comida? Algo más. ¿Qué me podéis hacer? ¿De la pistola rota? Podemos conseguir una escopeta rota realmente. Yo siempre prefiero una escopeta con una pistola. ¿De qué me puedo deshacer? Tío, me estás jodiendo bastante la vida, ¿eh? ¿Qué le puedo robar? Le doy un... ¿De esto? Venga, va.
por esto. Joder, hoy sí me está rentando el día en la casa, Me falta agua. La consumible, 7, 4. Mira, voy a mandar este señal a su casa que me está molestando bastante, la verdad. Vale. Mira, esto creo que va a ser un error. Esto creo que va a ser un error, pero me lo voy a fabricar. A ver, aquí al ladico. Esto creo que va a ser construir este sofá va a ser un gran error, pero fijísimo. Pero bueno. Igual debería poner este salida, pero claro, es que está muy cansado. Pues mira, ahí. ¿Esto le hace algo? ¿Le hace estar más contento o algo? Esperemos que sí, dejen de estar tristes porque, madre mía, a ver. Que ya no está triste. Que se ha sentado en el sillón y ya no está triste. Madre mía. Ah, no, vale. Joder, me estaba equivocando de persona, vale. Este es Marín, joder. Me confundí a estos dos. Vale, Bruno y Marín. Cansado, cansado, herido, leve y triste. Marín, me parece que te toca, ¿eh? Visitado, visitado. Es que edificio pequeño o almacén. Yo creo que le da un toque sofisticado a esa casa abandonada. Ese te... Mira, no tendremos para comer, pero tengo un sillón de puta madre y una radio al lado. Se van a quejar. Pero estoy haciendo un sótano ahí rico rico, con aguardiente y todo. Vale, no es que ir o al edificio pequeño o al almacén. Joder, pero es que el almacén va a ser una locura. Vale. Tú vas a vigilar, tú vas a dormir. Y tú vas a ir a rebuscar. En el hotel hay bastante cosa. ¡Oh! Coño, me acabo de dar cuenta del porcentaje. Es lo material que queda, ¿no? Hostia, 86% le queda bastante. 31%. Es que necesito la sierra. Y el hotel nos quedan bastante material, eso es verdad. Voy a jugarme la buena hotel. Me voy a llevar el alcohol. Y me voy a llevar un... Y ya está. Y a ver qué pasa. Y esta será la última visita que hagamos al hotel. A ver, espero que ahora no me ataquen. Que la última vez que vine de aquí me estaban persiguiendo. Bueno, eso es otra persona a la que lo pienso. Vale, aquí puedo robar, ¿eh? ¿Qué tienes que me interese? Armas, 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 armas. Tiro más por comida y medicamentos, la verdad. Pero no tienes nada realmente. ¿Me das una? Meh.
Vamos a coger todo el material que nos dejamos la última vez, porque creo que me dejé bastante material con la tontería. Esto es otra salida, ¿no? Sí, esto es otra salida, vale. Y digo yo, ¿cómo robo esto? Están estos dos aquí. Duda seria. Vale, y aquí no puedo subir porque aquí me pegan un tiro, como me vean. Tengo sueño, a lo mejor, me voy a dormir. ¿Puedo saltar hasta aquí? Y que no se despierte. O sea, ¿puedo saltar hasta acá? Vale, como ve este tío me dispara, ¿eh? Piezas que puedo dejar. ¿Qué más puedo llevarme? Esto no lo necesito de momento. Pero esto sí. Me voy cagando hostias de aquí. Aquí no ha pasado nada. Me pillé el juego este. Pues este juego estuvo gratuito. Lo regaló el Final. Lo regaló el de Epic Game. De Epic Game, joder, qué bien hablo. Qué bien yo hablar. Está. Es un poco tranquilito, ¿vale? El juego es tranquilillo, ¿sabes? De gestión y todo, esa pesca. Pero te engancha. El modo historia me han dicho que está bastante chulo. Este es el modo supervivencia, pero bueno, no es infinito, como me habían dicho en un principio. Pero está bien. A mí no es que al final los juegos de supervivencia sí, de gestión siempre me entretiene. Porque me mantienen ocupado, pero bueno, el problema es al principio. Si la escala de dificultad es muy chunga, que te explota la cabeza. Y este es bastante complicado, la escala de dificultad. Hola, tío. O sea, que solo me dispara el pavo de aquí arriba. No entiendo nada. Tú tranquila, yo solo vengo a cargarme esta puerta. Vale, creo que ya sé cómo puedo robar. Si este tío se siente... O sea, tengo que hacer que esta pava se duerma y este se quede aquí y puedo robar esto. Incluso puedo robarle encima.
De hecho, diría que ahora puedo robar esto de aquí. Y no hay nada. Ah. Vamos a pirarnos de aquí ya, ¿eh? Me ha costado 3 pavos, que el juego es antiguo, es de 2016, pero te has pillado. De hecho, sacaron hace poco, sacaron un DLC gratuito que le metieron un montón de contenido, que es de Final Cut, que es el que tengo yo. El problema es que los mods, nos han saltado al minuto, vale. Han entrado a robarnos. No parecían muy decididos, así que hemos conseguido ahuyentarlos. Nos marquemos todos armados. Ninguno de nosotros ha resultado herido y los atacantes no han robado nada. Uff, vale. Tú vete a dormir. Tú vete a crear alcohol. Tú mejor ponte a depurar agua. Explicar algo, haz algo con tu vida. Podrían estar pensando en hacer esto ya, ¿eh? ¿Cuántos puedo generar? Puedo hacer 3. Vale. Pavel está cansado. ¿Cuánto me cuesta mejorar esto, Pavel? Ay, madre mía, que a Pavel no le gusta robar. Que Pavel tiene conciencia. Uf, madre mía de mi corazón. La cocina, que necesito para mejorarla. Pero... vale, esto que es mejor en fuego más eficaz. Nos permite cocinar comida con mayor eficacia ya que ahorra combustible. No está mal. Pero tampoco es que sea la panacea. Fabricar. Tú ponte a fabricar agua. Este señor, vete a ver la radio. Vete aquí. Tú vete a dormir. Sí, que lo del frío me preocupa un montón, ¿eh? Lo del invierno. Para conseguir combustible y toda la pesca. Vale. Debido a la reciente escasez, los precios de los cigarros y el tabaco ahora son sumamente caros. Mucha gente necesita cigarros para tranquilizarse, pero ¿cómo pueden estar tranquilos sabiendo que lo tienen que pagar ellos? Espera. Oh, espera. Sintonizando. Voy a poner musiquita, ¿eh? Espera. Pille algo, ¿eh? Hace frío, con nubes y posibles lluvias. Para las noches frías recomendamos coger un buen libro y una taza de té caliente, dejarse en el sillón cerca de la chimenea. Y tú me vas a fabricar otro cuchillo. ¿Quién coño es esta gente? ¿Qué coño? ¿Por qué no lo aceptáis? ¿Quién es esta peña?
coño sois? Vivimos sobre los locos de aquí. Hemos visto que os habéis refugiado en este edificio y dado que vamos a ser vecinos, queríamos pasar a visitaros y saludaros. Os hemos traído unas verduras de nuestro jardín. Disfrutadlas. What is the trap? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa aquí? Esto es demasiado bueno. Que necesitamos más madera. Es que esto teníamos que ir tapeando poquito a poco, ¿eh? Todo lo que pudiésemos. Porque aparte de aumentar la temperatura, que nos interesa para el invierno, ¿vale? El sitio se vuelve más seguro. De momento ya hemos tapeado esta de aquí y esta de aquí. Entiendo que el primer piso está relativamente seguro. Nos faltaría tapear todo esto. Vale, ya está. Pues vete a dormir. Con hambre. Buah, vete a cocinar. Y tú vete a bajar que vas a hacer alcohol. Lástima que el aguardiente no esté cara, ¿eh? Uf. Espera. Espera que necesito combustible para esto también, ¿eh? ¿Cuánto alcohol tengo? Creo que solo puedo hacer dos, ¿eh? Hacer dos, voy a fabricar. Fabricar. Vale. Y ahora con lo que nos queda, cocinamos. Joder. Vale, la madera está empezando a ser un serio problema. Qué bien. Y necesito filtros, me cago en mi vida. Mira, vayas a dormir, anda. En serio, espero. Me estoy empezando a arrepentir de haber tirado todo el cigarro, los cigarros que dejé, ¿vale? Tirados. Y espero que el alcohol merezca la pena, porque estoy invirtiendo muchísimo en generar aguardiente. No, tú duerme. Madre mía, el puto Pablo lleva herido. El Pablo este lleva herido leve desde que empezamos el juego. Creo que no nos va a dar tiempo, ¿eh? ¿Nos va a dar tiempo a dejar agua fabricándose? Porque estaría bien.
Y nos va a dar tiempo a generar alcohol. Guay. ¿Qué le podemos hacer, Sorbis? ¿Qué pensáis? A ver, tú tienes hambre. Tú solo tienes hambre. Con hambre herido leve triste. Con hambre herido leve triste cansado. Venga, duerme y vigila. Rebuscar. Estamos bastante fastidiados, ¿eh? Hospital de la ciudad. Hotel. Sorprende que el hotel diga 10%. Es que el hotel sin armas no podemos hacer nada. Puf. Esto va a ser robar. Y esto es robar también. Es que todo demás no podemos ir. Porque el problema para la escuela y muchos sitios necesitamos una sierra. Vamos a jugarnos en el almacén, ¿eh? Espera. Vamos a prepararnos. Me puedo llevar un cuchillo. Y dejo dos en el refugio. Tenemos que subir, ¿verdad? Tenemos que buscar arena. Estaremos todos los días en el mercado a mediodía, SD. ¿Qué miran por aquí? Y ya hemos sacado todo lo bueno. No debería durar. Nos debería durar un tiempo. ¿Se sabe algo del próximo trabajito? Pues este tío está armado, ¿verdad? Los dos están armados. No importaría volver a atacar el transporte de ayuda humanitaria. Qué bien. Sí, vamos a ajustar cuentas, pero bien. Es que ya me diréis, o sea, yo creo que lo estoy haciendo fatal, porque si no me puedo liar aquí a tiros, ya me diréis qué hago. Vale, vamos a abrir esta, vamos a desbloquear esta puerta. No hay gente por aquí. ¿Qué hago? Me lo llevo. Priorizo fertilizante. ¿Sí, no? ¿Por qué no puedo llevar fertilizante? Ahí está. No veo nada, ¿eh?
ahí hay gente. Bastante jodido ahora aquí, ¿eh? Comida. ¿Qué hago, tío? Vale, así que si dejo una puerta abierta, la peña reacciona. Tenemos que pirarnos de aquí ya, ¿eh? La pregunta va a ser cómo me piro. Vale. Aquí no ha pasado nada. Esto es el viento. Y nos piramos de aquí cagando hostias. Va, no está mal. No está mal. Llevamos materiales, madera, que no teníamos nada de madera. Y llevamos comida. ¿No podré hacerme una mochila o algo así para poder cargar más? Es que además es que es muy poco stack. Porque cada stack de madera son dos. Service. Hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Día 15, ¿vale? No estamos bien. No os voy a engañar, no estamos bien. Pero no estamos mal y hemos supido a superar la pérdida de Marco. Nos fastidia bastante porque Marco podía llevar 15 cosas, ¿vale? Y quieres o no. Teniendo en cuenta que hay stacks de 2 y demás, es bastante jodida la cosa, pero bueno, yo creo que podemos ir consiguiendo, ¿vale? De hecho, ya tenemos 2 de agua, ¿vale? Que yo creo que está bastante bien 2 de agua. Tenemos el... ya podemos hacer aguardiente, estamos haciendo bastante aguardiente, que eso también está bastante bien, porque ya tenemos cosas con las que ir a comerciar. Ya tenemos camas, tenemos una trampa, que tarda muchísimo la trampa. De hecho, estoy seguro de que tenemos que hacernos por lo menos 4 trampas de ratas, ¿vale? Para que eso empiece a ser rentable la comida que genera. Porque tenemos que conseguir suficiente comida, uno, para alimentarnos nosotros, y dos, para generar fertilizante. Generar fertilizante que nos sirva para los cebos. Cuando tengamos eso, yo creo que sería rentable la fábrica de plantas, porque si no... La fábrica de plantas necesita fertilizante. Y ahora mismo no podemos generar suficiente fertilizante para alimentar las plantas y las trampas de ratas. Así que a ver. Pero bueno, tenemos cama, ya tenemos una radio, tenemos un sofá, que espero que eso les anime un poco, ¿vale? A los que están tristes por la pérdida de Marco. Tenemos que generar... Y eso. La estufa no creo que sea... No la necesitamos de momento, pero ya tenemos el hueco. Y lo siguiente que me quiero es eso, hacer más trampas de ratas y tenemos que empezar ya a mejorar el banco de herramientas, porque necesitamos sierras, ya son varios
barrotes que hemos encontrado y que sin sierra no podemos abrirlos. Entonces ya es bastante indispensable. Así que nada, Chorbi, lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Os veo mañana. Esperemos que con Khan, a ver si arreglo el problema. Y si no, no. No, pues yo qué sé, señores. Y no sé si seguimos jugando esto hasta que me lo acabe o si me meteré de vez en cuando a jugar al GTA. Pero de hecho, tengo bastantes problemas con el GTA, ¿vale? Y de hecho, a ver cómo estamos porque estoy de vacaciones y este fin de ya empiezo a hacer viajes y a ver cómo andamos. Así que nada, yo os iré avisando por Twitter, ¿de acuerdo? Para los streams y todo lo demás. Y creo que ya me he enrollado suficiente. Así que nada, esto ha sido por hoy, esta mañana. Chao, chao.